México recupera el trono de la CONCACAF por octava vez. Gana la Copa Oro con un golazo de Jonathan Dos Santos. Brasil es campeón de la Copa América. Superó 3-1 a la selección de Perú en Maracaná. Y están en lo más alto del torneo. Solamente admitieron un solo gol en toda la competencia. Messi arremetió con todo hacia la CONMEBOL. Habló de corrupción, no recogió la medalla de tercer lugar y sus palabras tuvieron mucha resonancia. Chivas continúan sin victoria en la pretemporada y todavía no anotan gol. Guadalajara también perdió ante el equipo de Boca Juniors, eso fue el sábado en Seattle. Ya antes habían perdido de manera aparatosa ante el conjunto de River Plate. Un gusto saludarles, esto es ESPN Radio Fórmula por las pantallas de ESPN, ESPN 2 y desde luego en la cadena nacional de Radio Fórmula. Hoy con Fernando Tirado, ¿cómo estás, Fer? Bien, Ciro, como todo en el mundo es cuestión de perspectiva. Hola, Héctor. Para nosotros la Copa Oro la magnificamos y el drama de que si México no la gana, hoy te metes a las principales páginas de deportes en los Estados Unidos, no se habla de la Copa Oro, sí se habla mucho, algo que faltó comentar quizás ahora al principio, del título femenil, en donde todos se hizo en una potencia, en donde Nike les hizo un nuevo comercial a estas chicas, en donde las comparan con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es decir, lo que a nosotros nos parece muy grande, para ellos es algo muy pequeño y el fútbol femenil para ellos es lo contrario. Y es un campeonato mundial, y es finalmente, un campeonato mundial, es de dimensiones día, claro, más importantes. Pero aparte el soccer, pues las soccer moms, la cultura del soccer está implantada en los Estados Unidos mucho más en las mujeres que en los hombres. Ciertamente. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, Tomás Boy ya perdió otro, ¿verdad? Con las Chivas, ¿cuál ha ganado desde que llegó? Pues sí, el de León, sí, ganó, ¿no? Contra León, sí. Todos los demás y le cortó una racha de 12 ganados, sí, ¿no? Sí, pues, pero todos los demás los ha perdido, ¿verdad? Sí. Todos. River Plate, Boca, híjole, bueno. Ahí va a salvar a Chivas, de todas maneras lo va a salvar a Chivas. Y yo sé que es pretemporada, pero cuenta, por supuesto que cuenta. O sea, sí son otras dos bofetadas. Cuenta. Y luego viene Fiorentina y vendrá Benfica y vendrá Atlético de Madrid. Sí. O sea que si sumamos esas tres derrotas más, llevará entonces 5-3, 8 derrotas y una victoria. Bueno, antes ya, de empezar la liga. Habrá que jugar los partidos, ¿no? Pero igual no se va al descenso. Igual con Tomás. Pues algo se inventarán, ¿no? Salva. Aquí está, su silla sigue aquí calientita, pero de todas maneras preferimos que siga en Chivas. No, claro, por supuesto. Que le vaya bien en el fútbol. El tema es que ahora ya estuvieron, ya estuvo Alanis desde el principio. No, ya tuvo todos. Oribe Peralta también de arranque. Tienen todo el tema del lateral izquierdo ahí en el aire, pero sí es algo que se pareció un poco más a lo que pretende ser la alineación titular. Bueno, entonces, ¿cuál tiene que ser la dimensión que le demos a la octava Copa Oro que acaba de ganar el fútbol mexicano? A ver, partiendo de la base que es un torneo que en los últimos 30 años lo han ganado dos equipos, a excepción de una edición, cuando lo gana Canadá en el 2000, pues es un binacional, en realidad es un torneo binacional en donde 16 es una sobrepoblación, hay equipos que no tienen que hacer en ese torneo. Partiendo de esa base, es una obligación ganarlo, es una obligación porque además juegas haciendo un mejor negocio en canchas en las que siempre estarás apoyado por público local. Es decir, pues México solamente palomea un trámite del verano que es ganar un torneo que no le da mucho contra una selección de Estados Unidos, la misma selección básicamente, Ciro, que no se calificó a una Copa del Mundo. Insisto, creo que las mejores conclusiones al inicio de gestión del Tata Martino las podemos sacar incluso antes del arranque de este torneo y tienen que ver con compromiso y con disciplina. Los valores que no se negocian, dijo en su gestión, al no convocar o al respetar las decisiones de quienes no quisieron venir. Sí, yo veo que además de esas finales que habla de este torneo binacional realmente, de esas seis finales, México ha ganado cinco. A sí. Uh-huh. Solo ganó la de Hugo Sánchez, me parece, ¿verdad? Que Hugo dirigió a México. En Chicago también. Nada más, sí. Pero todas las demás México las ha ganado, ¿no? Esta con muchos problemas, con muchos apuros, tres veces salvándonos de un gol de Estados Unidos que parecía inminente. Pero bueno, al final se gana y se gana con lo que hay. Sí, dos partidos en tiempo extra, contra Costa Rica, contra Haití. Pero se gana y al final con lo que hay, ¿no? Los que quisieron ir, los que no se enfermaron, los que la tía no estaba de vacaciones, los que la vecina no se había peleado con el esposo. Sin eso se ganó. Sí. Muy bien, seguiremos con ese tema al volver. Muy bien, aquí algunos de los momentos más importantes. No me gustó México en el primer tiempo, honestamente. Veía una defensa con poca comunicación, mal escalonada, superada en el duelo individual, como le ocurre
en esta primera intervención a Carlos Salcedo, se lo llevaba de corbata Pulisic. Después, esta que hace Altidor, un trazo largo, ganándole la espalda, lo hace ver muy mal a Héctor Moreno, que dio un partido muy titubeante. No me gusta México en el primer tiempo, todo cambia en el complemento. Hay otra más que pasa a un lado también. De Pulisic. Pulisic. Tuvo que esta otra más, 4 de gol más o menos Estados Unidos en el partido, no metió ninguna. Y bueno, México al final termina aprovechando una oportunidad que tiene, la mete, luego la defiende con todo y al final consigue la victoria. ¿Qué me gusta de la selección ahora? Que pues hay compromiso de los que fueron ahí a jugar esta Copa, que se ha respetado de parte del técnico el mejor momento de cada uno. O sea, nadie tiene la titularidad garantizada, está tratando de aprovechar el momento a cada uno. El levantón que han tenido con Selección Nacional, jugadores como Pizarro, que tiene un levantón importante. En Selección nunca había jugado así. Gallardo, que es un jugador que 600 minutos participó en esta Copa, nadie más. O sea, hablamos de dos partidos con tiempo extra, 600 minutos completos, es el único que jugó todos los minutos de toda la Copa. Y México fue el que jugó más minutos de todos los rivales, pues de todos los que estuvieron en la Copa de Oro. Sí, pues sí, una hora más inclusive hora que Estados Unidos, ¿no? 60 minutos sí. Adicionales. A ver, yo sé que no da mucho y te puede quitar mucho sí. A su vez la Copa Oro, esta vez ni siquiera te da el medio boleto para una eventual Copa Confederaciones que no se va a disputar. En este caso concreto tampoco te den lo económico, porque para el miserable millón de dólares, increíble. Ya lo quisiera cualquiera de nosotros en la sí. Cuenta bancaria, pero para un torneo de estas dimensiones. Argentina siendo, me parece que sean 9 millones de dólares por ser tercer lugar de la Copa América, ¿no? Y además siendo sí. Estados México el principal imán de taquilla, claro. Pues eso es ridículo, ¿no? Honestamente. Lo que sí gana el fútbol mexicano y concretamente Martino, pues es oxígeno, no porque le hiciera falta, pero sí tranquilidad para seguir trabajando los siguientes meses. Sería muy distinto el discurso si hoy estuviéramos hablando de una derrota que también pudo producirse. Ahora, sí creo que México da sus mejores momentos de esta competencia cuando tuvo a sus dos mejores rivales enfrente. En cuartos de final contra Costa Rica y en el segundo tiempo del juego de ayer contra Estados Unidos. Después, pues vuelve a pasar lo mismo de siempre, ¿no? O sea, juegan bien contra los dos mejores rivales, pero te dejan dudas con Martinica, te dejan dudas con Haití. O sea, eso es algo que sigue pasándole al fútbol mexicano y honestamente no encuentro una explicación. Y quizás de lo más valioso también, Ciro, es el mensaje que se manda a los jugadores que no quisieron venir. Sin ustedes también podemos ganar en esta zona. Es decir, para ganar aquí no son indispensables. Me parece que eso también queda claro. Vemos caras jóvenes en la selección mexicana, eso también será refrescante. Y sí, yo destaco lo de Pizarro ayer, lo seguí en la transmisión con Hugo, con Pietra, con Imai, con Roberto, todos diciendo que debería salir del partido, ¿no? Por lo que había pasado con Rodolfo Pizarro. Escalofriante. Me parece que hubo una discusión quizás en ese entretiempo en la cual Pizarro pues termina imponiéndose diciendo estoy en condiciones de jugar, manda un mensaje muy claro de las ganas que tiene, con todas las agravantes que pudiera haber representado que siguiera en ese partido. No sé si fue la decisión más inteligente al final del día, pero salió. Fue una apuesta que corrieron y la ganó Pizarro y la ganó la Selección Mexicana de Fútbol. Sí, escalofriante esa jugada. Yo lo hacía fuera. Sí, sí, sí. Qué bueno que se esperaron. Ya venía el medio tiempo. Y habrán hecho su chamba los doctores. Se ve que acomodaron el codo, ¿verdad? Sí, se ve que lo acomodaron. Porque de lo contrario no hubiera podido seguir. No hubiera podido. Lo acomodaron y él siguió jugando. Digo, pues era una protección mínima, pero siguió jugando. Cambiaron de lado. De lado, claro. Tiempo, y por el lado derecho generó mucho más de lo que por el izquierdo. Genera más del lado derecho siempre. Sí. Ahora, si no se bajan los que no quisieron venir por todas las razones que ya enumeraste en el listaste. No te creas que hiciéramos ese ejercicio. Héctor, pues no hubiéramos conocido a algunos que ahora conocimos, ¿no? O el aficionado ocasional hoy conoció a muchos, a ese Antuna que pues no lo teníamos tanto en el radar, algunos. No sé todavía los alcances de Antuna, sí, pero bueno, está en la conversación. Pero si no lo pones en ese escenario, si no lo ubicas en ese hábitat, pues tampoco lo vas a conocer, ¿no? Y al menos ahora ya lo conoces, ¿cómo va a competir en esas instancias? Digamos que mañana fueran las eliminatorias de lo que estuvo ayer en la cancha. ¿Qué tenemos titular para las eliminatorias, digamos? Ochoa, sí. Ochoa. Seguro, ¿verdad? Gallardo. Chaca, seguro, ¿no? Creo que es un... No, me gustó ayer el Chaca, la verdad, pero ¿qué lateral hay mejor que el que no haya venido? Eventualmente, si regresa a la Jun, puede pelear el puesto. Pelear el puesto. O también la de lateral. La Jun tendría que pelear el puesto, yo creo, ahorita ya. Sí. Ya sí, tendría que pelear. El otro lado, Gallardo. Inamovible, ¿verdad? Inamovible. Sí. Los dos centrales están vacantes. ¿Moreno y Salcedo? Los dos centrales están vacantes, los dos puestos centrales. Me gustó, Ni Salcedo, ni Araujo, ni Diego Reyes, ni Moreno dieron sensación de seguridad. Los cuatro. No. En distintos momentos de la competencia no dieron seguridad. ¿Y no jugaste contra Brasil ni contra Edson Álvarez? Ni contra... Seguro, ¿verdad?
Edson Álvarez creo que se ganó sí. El puesto ahora. Sí, sí, sí. Jonathan Pelera con Carlos Rodríguez y con Héctor Herrera. Si Héctor decide venir, digo, si nos hace el favor, ¿no? ¿Verdad? De ahora sí. Si decide venir y la señora no tiene objeción y tampoco el... Ya no está en el puerto, ¿verdad? Si el Cholo Simeone ahora no tiene objeción y nos hace el favor, entonces peleará contra Jonathan y Charlie Rodríguez. Ajá. Guardado seguro del lado izquierdo, no tenemos objeción. Antuna yo creo que está muy debajo de todos los que pongamos, pero Vela, pues hay que tomarse otro café a ver si quiere venir. Yo creo que ni vale la pena, ¿no? Y yo creo que ya no vale la pena considerar. Dicen que el café es sabroso ahí donde se juntaron, ¿eh? Está bueno, es rico el café. Pero a ver, si ya te dijo no. Por eso, pero que ya sea definitivo, no, para siempre, ¿no? Yo creo que sería bueno, sano. ¿Para siempre? Eso, es el último cafecito que nos vamos a echar para siempre, ¿te parece? Y entonces de esa decisión ya sale que Vela nunca, ¿verdad? Al Tecatito, ¿lo va a perdonar o no lo va a perdonar? Porque también está encima de Antuna. ¿Lo va a perdonar o no lo va a perdonar? Si lo va a perdonar, hay que ver con qué condiciones, ¿no? Porque él sigue en el Porto. Pero ya no sigue con Seizao, ¿verdad? Creo que ya no está cerca con Seizao. En el Porto creo que ahí iba a salir. Estaba por salir, me parece. Bueno, pero los médicos del Porto son los mismos que lo van a lesionar, ¿verdad? Los lesionaron porque pues, no estaba lesionado y dijeron que sí. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Jiménez titular o pelea con Chicho? No, Jiménez va a titular. ¿Y el Chucky es titular? ¿Qué falta nada más el Chucky? Oye, a ver, pero ¿les dio la impresión de que Jiménez se adueñó por completo del puesto? A mí no plenamente. Exacto, es que termina... Parecería que se iba a comer el torneo después de cómo venía, ¿no? Claro, de Inglaterra. Termina como campeón de goleo, pero falló algunas que dices, tendría que ser en un delantero de esa estatura. Pero las condiciones en las que juega en la Liga Premier, las condiciones en las que se juega en ese torneo son muy distintas. Justamente eso iba, es el que atraviesa por mejor momento, es por mucho el que tiene mejor presente y mejor futuro por alcances, el que tiene la mejor competencia semana a semana y está en una competencia en una liga como la Premier. Entonces, por todo eso, sí, pero en esta competencia hubo, yo sí me quedé con un pequeño vacío, como con un déficit del lado de Raúl Alonso Jiménez que me hubiera gustado saciar. Ahora, finalmente, si Hernández regresa y entra en la discusión, pues no está mal. Si Macías da ese paso adelante y encadena otros tantos torneos como el que tuvo con el León, pues entonces ya empieza a pintar un poco mejor, porque sí creo que los Pulido y los Alexis Vega están un par de escalones abajo. Sí, no es como que le están pisoteando las espaldas, no abundan a Jiménez. No, hay dos centros delanteros de selección nacional confiables ahorita, Jiménez y Chicharo. Sí, y Hernández. Y nada más, ahorita nada más. Macías, si da el golpe, como dices tú, si da otro torneo espectacular como el anterior, podemos contar con él. Y yo no sé, si haya, ya vamos a tocar el tema más adelante, un resurgimiento de Giovanni. ¿Pudiera ser? Ay, ahora sí, te fuiste hasta la tercera base. Pues si juega. Si hablamos de talento y de potencial, pues también tenemos que esperar a que el Chicharo baje de peso y regrese a dejar de hacer blogs para ponerse a jugar fútbol, ¿no? En el último blog ya dijo que bajó 5 kilos. Bueno, estoy siendo exagerado porque entiendo que tiene memoria muscular el chico, a lo que creo que es que no tiene memoria deportiva o no la quiere recuperar tan pronto. Pero porque sus intereses están en otra parte. No te gustaron los videoblogs, no te gustaron. Vi el primero, honestamente, no lo pude ver completo. Tengo mejores cosas que hacer, no lo pude ver completo. Pero 23 minutos de su vida. No, pero es un tema. 23 minutos, ni dos. O sea, se ponga a jugar, mejor 23 minutos en la cancha. Por eso te lo cambio. Pero él dice que eso no le quita el tiempo. Lo hace en sus tiempos libres. Pero a mí sí. Entonces, no, prefiero ver 23 minutos sólidos en la cancha. De verdad, lo otro me tiene sin cuidado. Solo quiero verlo recuperar su mejor versión. Yo creo que podemos usar 23 minutos en ver los 51 goles de la selección, ¿no? Lleva 51 goles con la selección nacional. Por eso. Esos 23 minutos con repeticiones y todos los podemos disfrutar. Exacto, sí. Y eso le hacen Que el segundo videoblog lo haga con sus goles. Es buena idea, ¿no? No me pagan nada por las ideas, pero es buena idea, ¿no? Oye, ¿alcanzamos todavía con declaraciones? Sí, reacciones ya de hace apenas minutos del equipo mexicano que llegó a nuestro país. ¿Cómo no van a querer venir? Todos quieren venir, pero se respetan sus decisiones. No, pero nada, respetable. No puedo opinar mucho de eso porque no sé qué pasó, pero creo que todos los jugadores quieren venir siempre a selección. Nada más te puedo decir eso. Un gran compromiso todos los que vinieron. Se arregla con el pie derecho esta nueva. Afortunadamente sí. Hay gran expectativa, ¿no? Con esta. La gran expectativa es el trabajo, y el trabajo trae los buenos resultados. Se validó la decisión de haber traído al Tata y del grupo de trabajo que está conformando el propio Tata. Oye. Ah, pues lo disfrutamos todos y contentos, emocionados por un logro que siempre tiene en lo personal y en lo individual. Y a disfrutar.
Bien, bien, contento, contento. Tres preguntitas. No, contento, maestro, nada más. Tres, profe. Arrancó bien, gracias. Qué locura decir. Es que si ganaron, ¿por qué no se Tata Martino? No va a haber preguntas tan incómodas, ¿no? Exacto, sí. Si perdiste, exacto. Pues sí, corre, pero si ganaste, pues ¿o por qué no, contestas ¿por qué no preparan una sala ahí en el aeropuerto para que dé unas declaraciones el técnico, ¿no? Sí. No, no cuesta tiene que ser los empujones y ahí todo impresentable. Ahora, me gustó la ecuanimidad de Martino. Sí, creo que forma parte de sus virtudes. Siempre va a ser más fácil ser ecuánime en la victoria que en la derrota. Pero no escuché nada de... in your face, no. De dónde está esa prensa que decía nada de eso. No, y yo creo que con esa misma ecuanimidad que toma la victoria, habrá que tomar el primer tropiezo o cuando lleguen algunos momentos agudos sí, en esta eliminatoria, que seguramente vendrán. Van a venir. Así serán. Y bueno, yo sí le tomo la palabra a Martino, ojalá también los federativos en relación a buscar retos más importantes, ¿no? A tratar de salir de la zona de confort que implica el apoyo de jugar en Estados Unidos. Está difícil, los calendarios están saturados, ya tienes la Nations Cup, entonces va a estar difícil. Oye, y el caso de Orbelín que ahorita estaba declarando, yo decía, bueno, pues este chico no le dará penita. Jugó 25 minutos en todo el torneo, lo han llamado 20,000 veces a la selección nacional. Uriel Antuna, que no lo había llamado más que Osorio, porque quedaba cerca el partido donde se iba a jugar, y jugó casi todo el torneo. ¿No le dará penita a Orbelín? Muy bien, la Copa América es para la Selección Nacional de Brasil. A ver, primero, Perú. Perú fue un rival bastante digno. Para la zarandeada que les dieron la ocasión anterior que se enfrentaron a los brasileños, creo que Perú les igualó por momentos el trámite del partido, pero lo que no tienen son futbolistas de la calidad de los brasileños, que pueden hacer una definición de estas. Aparte entra sin marca, de aire la prende. Y la jugada esta de Gabriel Jesús, ve nomás lo que hace, que en el City nunca juega en esa zona, juega siempre de centro delantero clavado, ¿no? Con el Kun Agüero o uno de los dos. Pero esta jugada que hace por la banda, impresionante, ¿no? Esas son la clase de jugadas que marcan la diferencia en los torneos y que no te resuelve ningún tablero, ningún pizarrón, sí, ni ningún nada. Entrenador, Ciro. Aquí nos queremos destapar la cabeza diciendo que Martín, bueno, el día que tengamos un jugador que haga esa jugada, claro, pues no, vamos a tener esos alcances, ¿no? Claro, por supuesto, tienes que jugar con atención máxima los 90 y tantos minutos que dura el partido y el primer parpadeo. Oye. Te el penal va directo para Messi, ¿eh? El penal que le marcan a favor a Perú después de las declaraciones, por supuesto, de Messi. ¿No? Y la expulsión a Gabriel Jesús, ¿qué me dicen? ¿No? ¿Cuánto tiempo tuvo de ventaja numérica el equipo de Perú? Ya entraremos al tema de Messi. Pero bueno, Brasil creo que termina siendo el mejor equipo del torneo. Y me podrán decir que ayuda arbitral contra Argentina y no sé qué. Hicieron lo debido para ganarle a Argentina. Los problemas de Argentina son otros. Se corona el mejor equipo y... solamente les anotaron un gol. Y la riqueza del plantel, Ciro, es que como empezaron contra Bolivia, empezaron 3-0 ganando, de los titulares que arrancaron contra Bolivia, fíjate, Felipe Luis perdió el puesto contra Alexandro. La competencia, el nivel de competencia, ¿no? Uh-huh. Fernandinho se lesionó, pero no hizo falta porque entró Arthur. Uh-huh. Arthur ocupó su lugar toda la Copa. Luego Richarlison se lesionó también y entró Gabriel Jesús. Y luego Neres no se lesionó, pero no dio el nivel, sí. Y apareció Everton. Everton apareció sí. Y convirtió más goles que todos. Entonces dices, ¿qué riqueza tiene Brasil de jugadores? O sea, por supuesto, sí. No necesitaba la ayuda de árbitros que tuvo, por ejemplo, contra Argentina, que sí creo que le echaron la manita. Y de Neymar, que sí me parece Neymar. Hoy un momento importante por cierto, para traerlo. A los entrenamientos del PSG a tiempo, ¿eh? Que no me extraña. Ya está amenazado ahora sí, ¿verdad? Ya está amenazado. Cada verano tiene que ser un drama diferente con Neymar y creo que le termina siendo un favor a la selección de Brasil, porque al irse lesionado de la concentración, al caerse de la convocatoria, pues se va también un foco de distracción, y yo diría que hasta nocivo, del grupo brasileño. Dani Alves termina por ser el líder, el capitán positivo que necesitas para una competencia como estas. Trofeo 41, ¿no? Trofeo 40, ¿no? El 40 o 41 para Dani Alves, a los 36 años de edad, es el futbolista... 41 ayer, sí, 41, es el futbolista con más títulos internacionales. En todo el mundo. En toda la historia. En todo el mundo, sí. 41 títulos, imagínate levantar eso. Terrible. Sí, no, tremendo. Y aún sin Neymar, estás hablando de una plantilla de 900 o más millones de euros sí. En su cotización. Estás hablando de Everton, que era uno de los que jugaban en la liga local. El único. Que ahora seguramente tendrá un mercado más importante. Estás hablando de Alves, que vuelve a nacer. Y estás hablando de alguien que se mete en la discusión para esos que pueden pelear por el Balón de Oro.
porque fue campeón de la Champions y ahora es campeón de la Copa América. Sí, Alisson y Firmino, los dos. El guardameta, exactamente. Los dos ganaron la Champions y ganaron la Copa América. Aquí le hicieron un gol y de penal, en toda la competencia. Uh-huh. Entonces, argumentos tiene, no es muy normal, no es muy común ver a un guardameta como parte de la discusión, pero ¿quién entonces con los trofeos en la mano puede llegar y poner más elementos, no? Yo diría. Si este Balón de Oro, no sé si vayan a estar Messi, Ronaldo otra vez y Alisson tal vez. Sí, pues Cristiano llega con el título de la Serie A, con esta Nations League Cup. Y ganó como el mejor jugador de la Serie A también. Exactamente, aunque no ganó Copa, se quedaron muy temprano en la Champions, en fin, bueno, ahí queda. Messi otra vez el botín de Europa, el botín de oro de Europa. No habría que omitir también el trabajo de Perú, y lo que ha hecho Gareca con esta generación de futbolistas peruanos, que me parece que le saca el mayor provecho. A hace mucho tiempo no se le sacaba una selección peruana. Algunos actualmente en México, otros en diferentes etapas de su carrera que pasaron por acá. O sea, Ruiz Díaz lo conocimos acá en Morelia, dos veces campeón de goleo de manera consecutiva. Pero aquí cumplió Ruiz Díaz, Cueva, ¿no? Exacto. Ruiz Díaz cumplió, pero Cristian Cueva, ojalá en el Toluca hubiera jugado la mitad de lo que jugó toda la competencia. Yotún. A Galese, ojalá lo hubieran aprovechado. Edison Flores. Edison Flores, lo que juega en el Morelia. Sí. Y lo que juega en la selección. Yotún lleva un torneo y es compromiso, uno de los grandes aciertos de Cruz Azul, recientes. Pero sí, el compromiso de los futbolistas sudamericanos con sus selecciones, ojalá lo tuviéramos tatuado así como ellos aquí. Y la mesura de Gareca también, Al final, prácticamente no partió como favorito. Él, con haber llegado a la final, había cumplido el objetivo. Y lo de hoy, que se hablaba de un candidato para la selección argentina, Gareca dijo él, no, yo tengo compromiso con la selección de Perú, lo voy a cumplir. Sí, bueno, cuando estuvo disponible, nadie le tiró un lazo a Gareca de la AFA. Dijo, ya renové y no, de aquí no me voy. Sí, yo creo que en Argentina, cuando quieran entender qué es lo que ha pasado en estos últimos años y verse al espejo, pues tienen que empezar por ser autocríticos con el desastre que tienen en la AFA. Después entender que no puedes ir a una competencia de esta talla con un técnico al que le queda muy grande el banquillo, teniendo tan buenos técnicos por todos lados. En esta misma competencia tenías a Gareca defendiendo los colores de Perú, tenías a Berizzo defendiendo los colores de Paraguay. ¿Y cuántos hay en todo el mundo? No digamos Pochettino, Simeone, que son en otra liga. Jamás van a venir acá. O sea, esos tienen mercado para ir al equipo que quieran. Sí, es en Europa, no tienen. Que quieran. Y encima las acusaciones desde la AFA a Conmebol de corrupción, pues es como un pseudo rehabilitado Alibaba señalando rateros, ¿no? O sea, es increíble que ellos empiecen a hacer. Pero el comunicado con Conmebol aclara que desde el 2016 para acá se están portando bien. Desde el 2016. A 100 años no, pero los últimos dos y medio más o menos ahí andan portando. Me gustó lo que dijeron al respecto tanto Tite como Ricardo Gareca, fueron muy puntuales en las declaraciones de Messi, que a mí me deja con un muy mal sabor de boca. A mí también, yo para que le dicen, qué bueno que sí habló y se quitó lo pecho frío. A mí me parece completamente equivocado lo de Messi. Es increíble que eso le esté haciendo ganar enteros localmente, cuando eso me parece de lo peor que le he escuchado a Messi en alguna declaración, ¿no? Y fueron dos de manera consecutiva. Primero en la eliminación de semifinales y después en el juego de el tercer lugar que podremos ver a continuación. Estamos por ver las imágenes. Qué fácil estaba ganando Argentina a Chile. Al principio, qué fácil, qué descuidos. Este gol del Kun Agüero es un madruguete que cobra Messi una falta. Y la cobra, la defensa estaba distraída. Uh-huh. Y luego en esta, mira dónde mete la pelota. El pique que hace Dybala. Estaba en la banca, se pasó el torneo completo. Todo el torneo en la banca, eso es por Scaloni. Bueno, pero mira el pique. El portero sale muy tarde. Sí, sale tarde. Y ahí viene este problema después. Mira el minuto 36. Uh-huh. Estaba Argentina pasándole por encima. Y mira nomás. A ver, yo digo, ¿qué pecado cometió Messi? Aparte de poner su pechito para que lo golpearan. ¿Qué hizo? Aparte sería de lo más sitio. El pitbull estaba en lo suyo. Sí, estaba. Es el clásico broncudo de la escuela con el que tú no te quieres pelear. El aplicado de la clase. Te está invitando a pelear. Y fue mandado, pero bueno, ya está. Lo importante es que el equipo con 10 siguió respondiendo muy bien y se ganó, se terminó bien la Copa. ¿Eso no quisiste ir a la previsión? No fui porque... Por todo un poco, ¿no? Creo que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, del falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, de que hicimos, tanto como Brasil como hoy, los dos mejores partidos del campeonato, que fuimos en crecimiento desde el principio a hoy y que no nos dejaron estar en la final. Lamentablemente
repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco. Messi, a ver, toda mi admiración para Messi, el futbolista aquí se equivoca gravemente en estas declaraciones. No puedes decir corrupto sin presentar pruebas. Entonces ahí quedamos en una declaración muy ligera que no corresponde a su estatura como futbolista. Ahora, de que en la Conmebol hay documentados casos de corrupción, bueno, eso es indiscutible. Hay muchos en la cárcel, pero hay otros sujetos a proceso. Señalando por estos 90 minutos, entonces tienes que presentar pruebas, ¿no? Y creo que hay varios elementos también que tiran por la borda esa posibilidad. No, es bien sencillo, Ciro, el mejor futbolista del mundo no puede salir a declarar de esa forma, ¿no? O sea, el mejor futbolista del mundo salir a declarar, nos ganaron porque son corruptos. Es una declaración muy pequeñita, muy burda para un futbolista del tamaño de Lionel Messi, ¿no? Ahora también el VAR, ahí vimos dos ejemplos de VAR y no VAR. En la Copa de Oro, que no se usó, y en la Copa América, que se usó a discreción, que se usó según fuera el caso. A Brasil le anulan 3 goles contra Venezuela, bien anulados los 3, complicados, qué bueno que lo pones, difíciles, pero a Uruguay le anularon 3 goles en un partido también por fuera de lugar, los 3 bien anulados. Y ahora que Argentina pedía que se revisara ese caballazo de Arthur que le hace a Otamendi, que era un penalti clarísimo, y no lo revisaron, ni siquiera la jugada siguió y siguió. Y yo creo que ahí sí había indicaciones de que no se revisara nada. No, y atraviesa por la frustración de que creo es la última oportunidad de una Copa América para Messi, ¿no? No, el próximo año, otra. Tienen otra Copa América. La del 2020. Habrá que para cambiar el calendario de Copas América. Yo quiero esperarme. Hacen otro el próximo año. Porque sí creo que le van a caer con una sanción importante. Obviamente le va a caer una necesaria por la tarjeta roja. Pero por las declaraciones sí creo que le puede ir peor. Entonces, habrá que ver. O sea, este fue un tiro directo. O sea, no se guardó nada. Pero fue corrupción y señaló. Entonces, no me extrañaría que viniera una sanción mayor para Messi. ¿Te acuerdas que ya lo habían castigado en la eliminatoria pasada y luego le bajaron los partidos? ¿Sí te acuerdas? Que Argentina andaba muy mal. Ajá. Lo castigaron creo que 4 y le bajaron finalmente a 2. Y al final llegó a la última instancia para calificar a Argentina de panzazo. Fue la eliminatoria pasada, claro. Pero esta de ahora, bueno, pues algo, pero es muy fácil, Ciro. Mira, repercusiones. Vamos a pensar, una por la expulsión, ¿no? Ajá. Que no hizo nada realmente, más que detener al pitbull que se le vino encima. No hizo nada, pero lo van a castigar un partido por la expulsión. Uno. Y ponle que las declaraciones lo castiguen 3. Oye, en estos ejercicios de tiempo, en estos ejercicios de honestidad, en Europa sí son más rigurosos, ¿no? Pero que venga la Liga MX y les pida consejo, ¿cómo hacerle? O sea, me castigaron 4, ¿cómo le hago? A ver, Bonilla, dime. Apelaciones. Y entonces Bonilla, pásale apelaciones, y salió de ahí ya sin nada, y se nos olvidó que... En ese ejercicio de honestidad, Messi tampoco debe haber recibido el trofeo al mejor futbolista de aquel mundial, cuando le dan el mejor jugador del torneo, ¿no? Del 2014, si vamos a ser tan honestos, si vamos a señalar a los organismos de que no están haciendo bien su trabajo, pues ya saben que yo no fui el mejor de este torneo, aquí les va el trofeo. Sí, pero si me deja ese pésimo sabor de boca, esas declaraciones de Messi, vamos a ver... ¿Qué decide la Conmebol a estos señalamientos concretos? Hablamos de Chivas también al volver.